face, you crazy mother. Sean bienvenidos a una nueva edición de Reacciones. Me encuentro en el Estadio Hidalgo para vivir todas las emociones de la semifinal de regreso entre los Tuzos del Pachuca y las Águilas del América. Tenemos que entender que Pachuca tiene que llegar como favorito, en el papel lo es, porque el reglamento desde que se pite el primer segundo de este partido está a su favor. Ahora, el América obviamente puede hacer lo suyo, meter un gol y manejar por ahí el partido. Iván Suki de mi corazón, temática, güey, tranquilo. ¿Cuánto quedamos hoy, güey? 3-1. 3-1 gana el AME, güey. Antes de arrancar, por favor, no olvides suscribirte al canal. Estamos muy, muy cerca de los 250 mil suscriptores. Y te pido también que participes en la dinámica de Instagram, donde estoy regalando la playera de River Plate que les traje desde Buenos Aires. Así que no te olvides ir a participar, papo. Y ahora sí, vamos a darle. Por este Laredo, bueno, haces estos guapetones. ¡Oh, perro! ¡Ay, no le volviste a pegar, eh! No, no vale. Y de este lado tenemos al Paste Power, papá. Bien nomás. Incluso a los árbitros, acá lo tenemos. Pita, viene, cabrón. No quiero mamadas. Cuento que algo que se me hace muy cagado y en lo personal no me gusta nada es que no es numerado, al menos en este partido no fue numerado. Es decir, con tu boleto de general te puedes sentar allá, aquí, acá, en donde quieras, cabrón. Obviamente la gente que llegó temprano abarrotó la zona media de ambos lados y obviamente quedó, pues, todo ahí. Vean, ahí todavía hay un espacio gigantesco. Les cuento que la mala noticia es que vean nada más el cielo, cabrón. Se nos viene un tormentón, güey. Esto va a ser, si llueve, pues que el partido sea muy rápido, poco preciso. Y me preocupa más que nada nos tapa, güey. Este techito es más para la gente mucho más atrás de nosotros, güey. Ay, güey, le están haciendo un homenaje al Chucky. Me parece que anda el perro. ¡Ah, perro! Así es como suena el himno más poderoso de este planeta. El himno de la Liga MX. Ahí los tienen, papus, a estos 11 guapetones que nos darán el pase a la gran final. Por un México donde el VAR no la esté cagando en todos los partidos, juega limpio, siente tu liga. ¡Es ese pinche balón, perro! Ahora se está lloviendo súper cabrón, pero te quiero recordar que gracias a mi aplicación de OneFootball, que es mi aplicación favorita para estar al pendiente del Club América, me enteré que repetimos casi el mismo cuadro que el partido pasado. Con Ochoa, ya saben, con Bruno, con Jorge, Piñas arriba, Diego, Fidalgo, Roger y Zendejas. Si como yo quieres estar enterado de todo lo que pasa con el América, por favor descárgala en el link que te dejo en la descripción. Tú me ayudas muchísimo descargándola y a cambio vas a tener mi aplicación favorita de fútbol. Así que no olvides descargar completamente gratis OneFootball para vivir el minuto a minuto, las mejores noticias y los mejores videos, todo en la misma aplicación. ¿Qué se hablará, güey? Bueno, ya todo creo que lo hablan en el vestidor. Aquí son unas últimas palabras de échenle huevos. Estamos a un paso de la gran final. Por otro lado, estos deben decir, güey, hoy tenemos que culminar, güey, lo bueno que hemos hecho en el torneo y enfrentarnos al Atlas. ¡Oh! ¡Poderos! Así es como arranca este primer tiempo. De ese Laredo tenemos a los de Pachuca, la barra, o a lo poco que queda de ellos. Y en teoría de ese lado está la gente de América, aunque están realmente en todo el perro estadio. Parados. ¡Ay, cabrón! ¡Ojo! ¡No te lo puedo creer! ¡No mames! ¡No te lo puedo creer, Diego! ¡No te lo puedo creer, Diego! ¡Neta, no mames, cabrón! ¡Otra puta vez, Diego! ¡Increíble, cabrón, lo de Diego, güey! Ya sé que me veo muy gracioso, papá, pero es lo que hay. ¡Uy! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! Gran jugada de parte de América, güey. Y después creo que es el mismo Diego Valdeza que le cae y ¡pum! No sé si fue el Fidalgo, güey. Y muy bien, güey. Muy bien Ustari, como siempre, cabrón. ¡Uy, cabrón! ¡Oh, no mames! ¡Ochoa! ¡Ochoa! Limos. Güey, arrancó con todo el partido, ¿eh? Los dos quieren matar, güey. Los dos quieren matar, sí. ¡Ay! Casi le... No mames, casi le sale la prefabricada, mamón. No, güey, pinche Pachuca juega muy bien, cabrón, ¿eh? ¡Ay!
ni un solo minuto de respiro nos han dado, güey, estos dos equipos. Y no mames, güey, partidazo. Cabrones, tengo que tapar con mi gorra la cámara, si no va a valer madre. Está lloviendo bien, bien cabrón, güey. Vean nada más, güey, vean nada más, por si no me creen lo de la lluvia, güey. Qué putizón. ¡Ay, no mames! ¡Ya la había bajado, güey! ¡Toda, Jorge, toda! Le botó. ¡Eso es lo malo de la puta agua en el campo, güey! Cuidado, cuidado. Esto es lo que te ganas cuando Diego tiene una sola contra Ustari dos putas veces y no las puedes concretar. Esto te... no. Si perdonas, pierdes, cabrón, tan simple como eso. Vamos, América, vamos, vamos, dale, 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 no hay de otra, vamos. ¿Viste el gol, güey? No, güey, también pendejo, güey. Hubiéramos empezado ganando, güey, eso no se hubiera pasando. Pero ganas allá, güey, ¿qué haces? Piénsala bien, Sendejas. Piénsala bien, Roger. Bien. ¡Uy, qué buena cobertura, güey! No hay de otra, cabrones. En este momento no hay de otra. Hay que seguir atacando, güey. No perder la fe. Venga. Tigres, cabrón. Nos demostró ayer que se puede. Dale. ¡Uy! No alcanzo a ver a la distancia, güey. Acuérdense que soy ciego. Cosa que va a cambiar, espero, ya para el siguiente torneo. ¿Quién es el jugador de América que está lesionado, güey? Ah, no, Richard Sánchez, güey. Richard Sánchez es el jugador en el piso, güey. ¿Saben qué pasa? Pachuca ha tenido pocas ocasiones al frente, pero las que tiene, no mames, güey. Son peligrosísimas, ve nomás, güey. Es increíble, güey, es increíble cómo perdemos balones bien pendejos. Amarilla. Codazo sobre Viñas, güey. En este cae como chingados no, Iván. En este cae, perro. En este cae, en este cae. Ahora pues, ¿dónde andan, pues? Esto es una mamada bien fuerte. Chingada madre. Partidazo de Jorge Sánchez, carajo. Otro amonestado de Pachuca. Muy bien Viñas peleando el balón y genera justamente la amonestación, güey. Lo que se acaba de perder Pachuca, güey. Paparras, la lluvia no cede ni un poquito. La gorra sigue empapada, miren. Y lo que tampoco cede es el buen juego de Pachuca. Están haciendo mejor las cosas. América llega, pero sin idea. Y muy cortado el juego, es lo que no quería de la lluvia, cabrón. No se puede jugar, todo se resbala, todo es muy rápido. Ah, pues son dos goles, cabrón, son dos goles nomás, güey. Ha amonestado Bruno Valdés, güey, se iba solo, güey. Solo, creo que era Romario, güey. Al menos, mis sensaciones iniciales fue que después de la falla de Diego, el equipo se vino abajo anímicamente muy rápido, güey. Porque empezamos increíble teniendo varias oportunidades frente al arco, güey. Como tres fueron o dos. Y de repente nada, güey. No podemos tirar dos putos pases, güey. Los despejes de Ochoa van a cualquier puto lado, güey. Todo es pelotazo y ver si Viñas la gana por arriba, güey. Es muy desesperante, cabrón. No mames, qué buen cobro, güey. ¡Esto es una puta mamada, cabrón! ¡Es imposible! ¡No jugamos a ni vergas, güey! ¡Nos están poniendo un puto baile! ¡No damos tres putos pases! ¡Tres, cabrón! ¡Todos al pendejo de Chavo, Chavo! ¡A reventar a la mierda, güey! ¡A deshacerse el puto balón! ¡Nadie toma la puta confianza! ¡Roger no existe en este puto partido! ¡Sendejas corre mucho, pero nadie le da balones, güey! ¡Hidalgo es el único que corre a lo pendejo, güey! ¡Es imposible, güey! ¡Viñas es el único que pelea las pelotas y no puede hacer todo, güey! ¡Él no puede ir a buscarlas y ir a buscar la peinada, güey! ¡Chinga tu puta madre, güey! De verdad se los digo, me encantaría decirles, güey, todo se puede y no hay pedo. Y sí, no hay pedo y todo se puede, pero no chingues. No veo por dónde, güey. Un milagro, güey. A eso apela América, un puto milagro. Porque jugando así, nos van a meter tres más, güey. Es que no, ni por arriba, güey. De ninguna puta forma ganamos los balones, güey. Chingado, güey, es que de verdad, papá. ¡Ay, el de las papas! ¡Saca unas! Bueno, para que se nos baje, aquí los dejo con la Spider. ¡Que aquí no es! Ya nos habías dejado en paz, lluvia de mierda, carajo. El ataque de la América es extremada. ¿Qué pedo con los rufles? Extremadamente repetitivo, cabrón, porque no hay variantes. Es todo Sánchez centro. Todo Ochoa despeja, la putísima madre. Se acaba el primer puto tiempo de mierda. Quiero, por supuesto, ya bajándole un poquito el coraje, agradecerle, ¿no?
independientemente del resultado, agradecerle a mis amigos de Void que nos dieron las entradas para este partido. Muchas, muchas gracias, güey. La vista es inmejorable, vean nada más, güey. En medio campo tenemos ambas porterías. Y de verdad agradecerles, invitarlos a visitar www.void.com.mx para que adquieran el balón con el que se juega la Liga MX, bros. Muchas gracias, Void, patrocinador oficial de la Liga. Así es como arranca este segundo tiempo. No, y mira, güey, cómo arranca. Y mira cómo arranca. Arranca el segundo tiempo. Vamos a ver, cabrones, vamos a ver. Es muy complicado remar contra dos goles. Todo hubiera cambiado con lo de Diego, de verdad, güey. No pienso tirarle mierda, pero la que falla Viñas el partido pasado, la que falla Diego solo el partido pasado, y este que falla Diego otra vez, en el eliminatorio es así, güey. Te estás, güey, disparando al puto pie, güey. ¡Solo! No mames, güey, estaba solo este güey antes. Ve, Fuentes, ve, cabrón. Ve. Chingada madre, Roger. Anímate, cabrón, anímate, güey. Todo siempre el juego por derecha con Jorge, güey, dale. ¡Uy! ¡Bien, Fidalgo! ¡Hasta que, cabrón, alguien se anima! ¡Crúzala! ¡Crúzala! Es increíble, güey. Es increíble, güey. A ver, Diego, involúcrate más, cabrón. Involúcrate más, Diego. Venga, Fidalgo, venga. ¡Noche! ¡Tenemos que ganar! Fidalgo, el equipo no te merece el día de hoy, cabrón. Estás muy, muy heavy, güey. Neta, gracias, güey. ¡No entendería! Lo que grita la gente, güey. No entendería, güey, las variantes del Tano, güey. La realidad es que no he visto ni una. Parece que estoy bastante ciego, pero ¿en qué momento entró Meré al campo? Ay, pégale, pégale Fuentes a la mierda. Sí. ¡Ah! Oh, buena, buena. Entra Henry Martin, güey. Vamos a ver si puede apoyar al ataque, güey. Tan vale verga del día de hoy. Las cosas como son, cabrón, al menos hasta este momento solo existe un equipo en el terreno de juego. Pachuca es infinitamente superior al América, güey, pero infinitamente, güey. Triangulaciones, buenos pases, buenas combinaciones, alternativas al ataque, güey, defendiendo perfecto, güey. Es todo eso lo que mencioné, América no ha hecho ni uno de eso, güey. Nada, nada, güey, ni al ataque ni en defensa, nada. Así está muy cabrón, güey. Es la historia de este partido, güey. Pero sigamos perdonando. Sigamos que Viñas falle una en el punto penal frente al arquero. Sigamos permitiendo que Diego Valdés vuele una frente al arquero. Y luego falle dos putas jugadas seguidas frente a Ustari aquí, güey. No, no, no puede haber mucho más, güey. Esa es la cuestión, güey. No. Es increíble. ¿Cómo es esta puta mierda? Que se vayan todos menos Hidalgo y Viñas, güey. Todos, güey. Nadie le mete ganas, güey. Güey, ni Ochoa, güey. Qué puta mierda, güey. Parece que están jugando la jornada 2, güey, en Huela contra Solari, güey. Que se van a la verga. Todo, güey, Pachuca es el que va ganando 3-0. Vean dónde se juega el puto partido. Vean dónde se juega el reputo partido, güey. ¿En qué puta zona del terreno de juego, güey? Y entra Jonah Dos Santos, cabrón. ¿Para qué? ¿Quién puta madre sabe? Y entra Mauro Lainez, cabrón. ¿Ya pa' qué? ¡Ole! ¡Déjenlo que jueguen igual! Barras, la afición de los Tuzos acaba de gritar a la vivo, a la babo, a la bim bom ba, Tuzos, tu rara. Nos están poniendo un puto baile, felicidades. Son mucho mejor equipo que nosotros, pero es la porra más culera que he escuchado en un estadio de fútbol, güey. Discúlpenme, güey. Ni un niño de 6 años se atrevió a tanto, güey, de verdad, güey. Estoy ardido, por supuesto. Su porra está culera, por supuesto. Pues se sigue perdiendo tiempo a lo pendejo. Realmente no sucede mucho más el partido. Realmente está muerto, güey.
desde el segundo gol creo que ya se estaba definiendo, pero el tercero simplemente fue la última estaca en el ataúd, paparas, y no hay nada, güey, ya no hay sensación de nada y a ni un jugador se le ve nada de ganas de nada. En lo personal, la pequeña gran diferencia entre el América el América de Solari, al que lo elimina Pachuca, y el del Tano, güey, es justamente que el de Solari se murió de algo. El de Solari lo elimina el puto reglamento en el Azteca, y al del Tano no. Compitió en el de ida y en el de regreso. Puta, no existió. No existió, güey. Es increíble lo bien que defiende Pachuca, güey, teniendo definida la eliminatoria, güey. Eso es lo que más me sorprende, güey. A la vivo, a la babo. A la vivo, a la babo, a la bim bomba. Eso, eso. Papu, se prenden las luciérnagas y así es como nos despedimos, güey. Ya estamos en tiempo añadido. Chingar a su madre. Muchas, muchas, muchas felicidades, cabrón, a la gente de Pachuca. La realidad es que el día de hoy en el terreno de juego solo hubo un equipo, güey. Y vaya equipo, güey. Este Pachuca nos demostró por qué fue el mandón durante toda la temporada regular. Y realmente, güey, América no metió ni las manos, güey. Agradecerles por haberme acompañado durante un torneo más siguiendo a la América. Obviamente queda la final. Todavía no sé si podré asistir al Estadio Jalisco en la ida y a la vuelta aquí en el Hidalgo. Pero sí decirles, güey, que nada, que muchas gracias porque crecimos mucho en este torneo en fútbol al Chile. Y pues vamos a ver, güey. Vamos a ver que si podemos asistir a las finales. Si no, ya saben que se grabará desde donde se pueda y no hay problema. Te tienen que venir muchos cambios, güey, en el América. Lo peor de todo es que la vez pasada me fui enojado, molesto, güey, emputadísimo del estadio. Porque nos habíamos muerto de algo contra ellos en cuartos de final con Solari. Esta vez no, como les dije. No, vine a ver al Pachuca a golear a otro equipo, güey. Así fue de simple, güey. O sea, no pasó nada más que eso. Así que bueno, papu, suscríbanse, dejen su like y comenten abajo a quién les gustaría que trajera la directiva para el siguiente torneo, porque urgen cambios, eso es seguro. No se deje, papu.